Montse és referent de gènere i bibliotecària del Centre Penitenciari Brianzo. El Marcos és referent de gènere i funcionari al Centre Penitenciari de Brianzo. Avui, amb aquest vídeo, volem compartir-vos un treball de la BEA, de Cati, que és l'entitat que col·labora amb nosaltres donant suport al col·lectiu LGTBI a les presons i està especialitzada en el treball amb persones refugiades o migrants. Es tracta de la gravació de dues entrevistes a activistes LGTBI, la Ludvika i la Imara, que treballen en la defensa dels drets humans de les seves entitats. La realitat de les persones del col·lectiu LGTBI a les presons catalanes és dura. Ens agradaria que fossin elles qui parlessin de la seva realitat, però a data d'avui, donades les circumstàncies, ha estat impossible. La pandèmia ha imposat ordenacions i dinàmiques que no han afavorit el camí que estàvem fent en els últims anys. I per sobre de tot, parlant concretament del col·lectiu trans, és difícil compartir testimonis de manera pública sense caure en l'estigmatització o l'assenyalament. Entenem que es tracta de persones que ja sostenen massa pressió donat el sistema binari tancat de la institució i esperem poder compartir-vos aviat els seus testimonis amb més garanties. La llei catalana 11 de 2014 per garantir els drets LGTBI i per erradicar l'homofòbia, així com les aplicacions més concretes d'àmbit penitenciari, com és l'instrucció 1/2019, són el nostre full de ruta. Queda molt per erradicar la discriminació i, sens dubte, no ho aconseguirem a la presó abans que fer-ho a la societat sencera. En aquest sentit, les referents de gènere tenim com a funció vetllar i impulsar la perspectiva de gènere a la institució penitenciària, tant en la seva vessant rehabilitadora com en la pròpia institució. Hem d'admetre que ens queda molt camí per recórrer, tot i que en els darrers anys la comunitat de pràctiques de referents de gènere hem aconseguit, amb molta feina, dur a terme avenços que han estat fonamentals per les vides d'algunes persones del col·lectiu a dins de la institució. Aquestes dates hem celebrat de portes endins el Dia Internacional de la Visibilitat Trans, el dia 31 de març. Properament, el dia 26 d'abril, celebrarem el Dia de la Visibilitat Lèsbica. Nosaltres no podem parlar per les persones internes, però sí podem compartir el material que ha gravat la BEA. Aquests dos testimonis reflecteixen les vivències d'activistes llatinoamericanes que, des dels seus contextos locals, també treballen gènere i presó des de Nicaragua i Mèxic. Esperem que us agradi. Hola, esta es la entrevista que se realiza en el marco del ciclo de género y prisión dedicada al colectivo LGTBIQ en el contexto de pandemia y estamos compartiendo este espacio con dos colegas activistas, con Ludvika Rubi, activista trans en Nicaragua que pertenece a la Asociación Nicaragüense de Transgéneras, ANIT, y dentro de este proyecto ellas asisten a mujeres trans que están en prisión en Nicaragua. Hola Ludvika, ¿qué tal? Hola, mucho gusto y gracias por el espacio para poder compartir parte del trabajo que venimos haciendo como activista en la lucha, y defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ, especialmente en mujeres transgénero, lesbianas y bisexuales. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, de verdad, Ludvika. Y al otro lado tenemos a Imara Larga Espada, que es activista lesbiana feminista del grupo Lésbico Artemisa de Nicaragua, que tuvo que huir de su país junto a su esposa y sus dos hijos por su activismo y solicitaron refugio en nuestro territorio y les fue concedido hace un mes. Felicidades, Imara. Y las dos forman parte del Consejo de Derechos Humanos de Latinoamérica y vuestro último informe he leído que es del 2018. Hola, Imara, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal va por Málaga? Pues bien, aquí la idea es seguir con el activismo y seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, como hemos venido haciendo desde el grupo lésbico feminista Artemisa en Nicaragua. Y aquí se viven otras realidades desde el tema de la prisión y te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti, Mara. Queremos utilizar este ratito para reflexionar las tres sobre las violencias y la vulneración de los derechos fundamentales que sufren las mujeres LGBT en muchas zonas de Latinoamérica por parte de sus familias, de la comunidad y el Estado en sus diferentes representaciones, cosa que vosotras sabéis bien, y cómo en algunos casos la única manera de poder costearse la huida de sus países es poniéndose en manos de los narcotraficantes, arriesgando sus propias vidas. Estas mujeres las estamos atendiendo hoy en día en los centros penitenciarios en nuestro territorio, aquí en Cataluña, y también en los vuestros, y no siempre, por desgracia, se tienen en cuenta todas sus interseccionalidades ni las historias de violencia constante que han sufrido desde su infancia. A partir de aquí, es vuestra la palabra. Ludvika, ¿cuál es la realidad sí. que tú ves? Bueno, como te comentaba y como bien nos estás diciendo, la situación de
de vida de las mujeres privadas de libertad, en este caso las mujeres trans, es pues muy dura, es muy lamentable, porque la mayoría de los casos de las compañeras vienen a ser detenidas por cómplice o venta de drogas. Esta pues nos conlleva a la prisión por la gran necesidad que existe, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, donde la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades educativas para poder formarme, poder tener un trabajo digno, es muy difícil. A esta le sumamos la falta de oportunidades de salud también, que muchas de las compañeras trans necesitamos. Tenemos que acudir o recurrir a estos tipos de trabajos informales, que es un riesgo para nuestra vida, para nuestra libertad, a andar vendiendo drogas o en algunos casos muchas de las compañeras venden drogas. Esto no es que estemos justificando, es una realidad que existe en muchas compañeras por la gran necesidad. Y muchas de esto, las compañeras son utilizadas por las personas que venden droga, o en este caso los grandes rangos, de los que tienen grandes rangos, de que tienen expendio grande, para poder utilizarlas como mulera y trasladar la droga de una a otra. Esto pues es un riesgo, las compañeras se arriesgan a esto, hagan la redundancia, para poder tener un ingreso que no es mucho tampoco. No es mucho comparado a los grandes ingresos que tienen los narcotraficantes, ¿verdad? Y esto, pues, son un punto fácil de la policía porque bien lo sabemos, que la Policía Nacional sabe el trabajo que se está haciendo desde los expendios, desde los lugares donde venden drogas, pero las compañías no lo saben, que ellos saben, sino que ellas se ponen y utilizan como una forma estratégica de decir que están trabajando están trabajando contra lo que es el uso ilícito de droga y todo eso. Entonces utilizan a las compañeras como una forma de visibilizar de que están detenidas, que están haciendo algo en contra de todas estas situaciones que se está dando en el movimiento de droga. Las compañeras, pues, mencioné también que es un factor súper delicado porque nos afecta en el sector salud, porque muchas de las compañeras le han tenido que introducir en sus partes drogas, otras las engañan con el tema de las siliconas y ahí se les han introducido drogas también. O les dicen que les van a dar para poder ellas tener la cirugía de los senos a cambio del trabajo de droga. Y como uno de los anhelos grandes que tenemos la mayoría de las trans es tener un par de senos, entonces muchas ni la piensan dos veces. Muchas tienen que emigrar a otro país también con esta situación. Entonces a esto le sumamos el estigma, la violencia, la discriminación que sufrimos como mujeres trans vulnerables ante toda esta situación. En Nicaragua la mayoría de las compañeras trans están por situaciones de droga. Tal vez de 50 mujeres trans casi que hay privadas de la libertad, 40 están por situaciones de droga. De ahí las otras son por otros tipos de situaciones. Pueden ser robo, violencia, pleito, trabajo sexual, pero la mayoría es porque han sido detenidos trasladando droga en el país. A ellas se les aplica una condena muy grande, una condena de 10, 12 años, a diferencia de los violadores, de los asesinos que hay en Nicaragua, que pasan no más de un año privados de la libertad. Cuando nos damos cuenta ya andan libres y las compañeras siguen pagando sus condenas. A esto nosotras le sumamos y le aducimos que es por lo que son mujeres trans, por el estigma que existe hacia nuestra población. En el caso de las mujeres lesbianas no puedo comentar mucho porque nosotras no hemos dado seguimiento a casos de compañeras lesbianas privadas de la libertad, pero sumamos que es similar, porque cuando
hay compañeras lesbianas asumidas, sufren mucho estigma, discriminación y rechazo dentro de las cárceles porque se les cree que a estas compañeras llegan a acosar, a violentar a las otras mujeres cisgénero. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres trans? En este caso, las mujeres trans están dentro de las celdas preventiva o el penal de varones, donde las desnudan con ellos, hacen que hagan sentadillas para registrarlas, y este es para ver si ya no andan introducido en su ano algún, puede ser teléfono o droga, que es lo que utilizan a las compañeras para trasladarlas dentro del penal. Porque nosotros hemos tenido compañeras... El otro día comentabas también que incluso para humillarlas más, les cortan el cabello, ¿no? Sí. Eso ahora, es algo... estábamos viendo que ahorita no están cortándole el cabello a las compañeras, pues por la demanda que hemos tenido, pero sí lo hacen como una forma de castigo, como para humillarlas. Si ellas hacen algún tipo de pleito dentro del penal con algún otro reo, o no obedecen a las órdenes de los guardias, entonces les cortan el cabello y los mandan a una celda que le llaman, la empernan, le dicen aquí, que es una celda oscura donde las enllaman y las compañías son las ratas y las heces fecales, que eso es lo que hay dentro de esa celda y es una forma de castigo. Y pues lo otro que te comentaba es que a ellas las desnudan delante de los hombres. Obviamente las compañeras tienen el mismo órgano sexual, que es un pene. Ellas, pues muchas tienen vergüenza, pero llegan a crear otro estilo de vida dentro del penal. Entonces, lo que hacen es luchar contra esa discriminación, con esa humillación, y tratar de sobrevivir dentro de ese penal, tratando de poner una barrera frente a ellas para poder desnudarse igual delante de todos ellos y seguir una vida normal para poder sobrevivir mientras están dentro del penal. Muchas, yo te comentaba la otra vez que muchas creen que como es otro estilo de vida, ahí encuentran un marido, encuentran otra familia, entonces se sienten un poco mejor. Pero la verdad es que ellas se sienten mejor porque no hay otra forma de vivir. Están en un encierro de entre cuatro paredes y ese es un nuevo estilo de vida para ellos. Entonces hay un confort dentro, que incluso muchas salen de la privación de libertad a la libertad y buscan forma para volver a caer a la prisión, porque ahí en la prisión dicen que hay alimento, hay amor, hay tranquilidad. Pero es una forma de ver esa vida porque ahí no hay nadie que las esté señalando, están solas. Claro. Les dan la comida, mala comida, pero les dan pues la mala comida. No están buscando cómo llevar ese sustento a su casa o ella poder comer. Entonces ellas lo ven de esa forma, no todas. Algunas, si lo es ven. Es curioso que comentes eso, porque aquí cuando llegan a las prisiones de aquí, y esto, Aymara cuando estuvo alguna vez con nosotros en las prisiones lo decían, ¿no? Que se está mejor en la prisión que en la calle trabajando. Sí. Que sí, corren menos riesgo en la prisión que en la calle. Que tienen asegurada una comida en prisión mejor que en la calle, ¿no? Sí. Pero cuando dicen esto, es triste, ¿no? Aceptar la prisión como algo mejor. Por eso te digo, dicen que encuentran familia, porque crean un nuevo tipo de familia con las compañeras o con los mismos reos, donde forman, ellos dicen matrimonio, es mi esposo, su esposa, y ahí es donde ellos o ellas también crean por ese tipo. Cuando sale en libertad, ya sea el hombre o la compañera trans, crea otro tipo de conflicto entre ellas, porque se va la persona que ellas consideraban que lo amaban o era la que tenía el afecto, y ya saliendo esa persona ya otra vida, esta persona, por ejemplo, la pareja que era de la trans busca a su expareja cisgénero, se olvida de la trans, totalmente. Crean más conflicto y ahí donde vienen las laceraciones o las latigaciones entre ellas mismas. Muchas de ellas se cortan los brazos, se cortan el cuello, se hieren para quitarse ese dolor, dicen ellas.
Nosotros tuvimos varias compañeras que lo hacían y entonces tratábamos de hablar con ellas. En algunos casos es difícil que entiendan esta situación. Y nosotros no, yo me ponía a veces a pensar de lo duro y difícil que es estar privada de la libertad y peor sentirse sola o traicionada en este caso. Entonces es una de las situaciones, el tema del VIH dentro de las privadas de libertad. Si una de las compañeras tiene VIH, lo tiene que mantener siempre en secreto porque es motivo de señalamiento, incluso hasta de golpes de algunos reos, porque consideran que puede ser motivo de contagio por estar cerca de ella. Entonces también es importante el tema de la sensibilización, educación, de tema de prevención. Ahora con tiempo de COVID, también es otra de las situaciones, difícilmente se está dejando ingresar alcoholes, mascarilla, medios de higiene para las compañeras, porque se considera que estos tipos de material lo que puede provocar es algún tipo de, por ejemplo, el alcohol puede ser utilizado, ya, puede ser utilizado como arma para provocar a los policías. Uh-huh. Muchas de las compañeras también han aprovechado los espacios de educación dentro del penal, han estado estudiando. Tuvimos una compañera que se graduó en el penal, yo fui a esa graduación. Una compañera fue condenada por 12 años, pero se logró que se la redujeran en 6 años, les comenté, pero esto fue porque la acusaron de violencia intrafamiliar. La compañera es trabajadora sexual, tiene problema de consumo de alcohol y pues tuvo una discusión con la mamá y la condenaron por 12 años. La compañera salió y ahora es miembro de la organización. Está activa, incluso la tengo en otra oficina ahorita. Está en un curso virtual sobre ciencia política. Y eso pues a nosotras nos alivia un poco porque sabemos que no todas quieren buscar un espacio donde poder cambiar su vida. Sabemos que es difícil dejar el alcohol, la droga, porque no es de la noche a la mañana, pero todo es posible, todo es de querer, y tratamos a nosotras como organización, y más que todo no como organización, sino que como compañera, ayudarla y alientarla a de que podemos, si no hay oportunidades laborales, pero podemos profesionalizarnos, podemos desempeñar algo o emprender algo. Yo le comentaba a las compañeras que ahorita en Nicaragua estamos pasando serias dificultades con el tema de las organizaciones, las oportunidades laborales. Nosotras somos voluntariadas. Muchas creen o piensan que yo tengo grandes salarios. A mí me alegra porque ojalá pues eso se cumpla. Pero creen que tengo los megasalarios porque andamos de arriba abajo. Pero más no saben que todo es voluntario. Todo es voluntario y lo hacemos de mucho corazón. Las compañeras que están aquí son testigas de su voluntariado. Y pues esto ha hecho de que sigamos en pie y sigamos en pie apoyando a las que tienen voluntad de crecer y cambiar. Y yo les dije, yo les propuse incluso en estas semanas, muchachas, que si esto sigue empeorando, veamos cómo hacernos de inseres de cocina para poner una venta de fritanga, le decimos aquí en Nicaragua, y ver cómo ganarnos una vida entre nosotras, pues vender comida, pero algo que nos genere un ingreso para sostenerlo, porque yo tengo una gran deuda y mis compañeras también, muchas quieren salir adelante. Por ejemplo, ahorita estamos festejando de que dos de ellas se van a graduar de secundaria y eso ha sido parte de la iniciativa o de la intención que tenemos como organizaciones. Yo les digo, es cierto, no hay trabajo, no hay oportunidades laborales, pero profesionalicemos y démosle a entender a la sociedad que somos capaces y podemos. Eso es una cosa que aquí nos cuesta mucho, Ludica, que quieran invertir el tiempo que están en prisión en estudiar o en profesionalizarse, como tú bien dices, pero muchas veces me doy cuenta que es por las malísimas experiencias que han tenido en la escuela a lo largo de su vida, ¿no? Porque claro, la escuela ya ha sido un espacio de violencias desde que son muy niñas, ¿no? Porque ya no se aceptaba que su identidad era disidente, ¿no? Claro, pero es una forma también que yo se lo he venido diciendo a ella, que nosotras tenemos que aprender a luchar
contra la discriminación en cualquier espacio, porque ya estamos cansadas de que si yo voy a clase y yo quiero estar en esta aula de clase y hay compañeros cisgénero, compañeras cisgénero, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, yo salir huyendo, yo ya no quiero salir. Yo lo que voy a hacer es sentarme y combatir con esa discriminación. Si él no me quiere ver, que se retire él. Pero yo no me voy a retirar porque es parte de mi derecho. Y yo voy a combatir esa discriminación porque estoy pagando por un servicio educativo, por un servicio de salud, para que a mí se me atienda y se me enseñe. Y yo creo que tanto esta persona como yo tenemos derecho a los mismos espacios. Y eso es lo que yo les digo, yo les he venido diciendo a las muchachas. A mí me ha costado, me costó mucho obtener mi título universitario. Me costó. Yo luché contra eso. Por eso es que yo se los digo. Porque yo luché contra esa discriminación. Yo había compañeros que me rechazaban dentro de la aula de clase. Y yo lo que hacía era no hacer los grupos, pero yo hacía mi trabajo. Y los profesores me decían que ¿por qué lo hacía? Porque yo vine a aprender yo no a caerle bien a mis compañeros. Entonces yo luché y logré mi título. Y es lo que les digo a mis compañeras. Y lo están haciendo. Porque yo les he dicho de que si ellas no buscan cómo bachillerar, ya no van a pertenecer a la organización. No por rechazo o de exclusión, sino que una forma de presionarla para que ellas también tengan esa voluntad y ese poder de decir, bueno, lo voy a hacer porque puedo y quiero, pero no porque la gente me diga. Y seguir alimentando el estigma que existe de que todas las trans somos iletradas, todas las trans somos trabajadoras sexuales, todas las trans somos prostitutas, todas las trans somos drogadictas, alcohólicas. Yo creo que ya no es motivo de seguir revictimizándonos en estos espacios. Creo que debemos demostrar a la sociedad que realmente somos personas capaces, con capacidades de poder desempeñar cualquier papel en cualquier ámbito. Y eso es lo que les digo a las compañeras y le hemos dicho. Por ejemplo, ahorita tenemos una compañera que hace las visitas al sistema penal, que entra como prima de otra compañera, y ella trae toda la información que en el penal, pues, igual lo que hay es conflicto entre las compañeras, ya sean por... los crean por los mismos reos, que ellos pelean. Ellas pelean porque les dicen que la mejor se queda con ellos. Entonces, está reproducen el esquema de la calle, ¿no? Es correcto. Reproducen los estereotipos de la mujer, que la mujer tiene que pelear por el hombre, que el hombre es el macho, el que manda, y como yo mando, ustedes van a ser la mejor y la que gane se queda conmigo. Entonces, nosotras les decimos que eso no vale la pena estar haciendo. Y lo otro es el tema de cuando hay dominio de poder o abuso de poder por parte de las autoridades hacia las compañeras. Muchas de las compañeras dicen, nos han comentado que a ellas les decían que fueran a limpiar las oficinas de los grandes para poder tener un tiempo de recreación o poder salir a tomar el sol, pero esto es a cambio de tener un sexo oral con ellas. A mí sí me gustaría contextualizar algo, y es que las dos realidades, tanto en Latinoamérica como en España. Por ejemplo, cuando hice el voluntariado con Akati y entramos a la prisión de España, de Barcelona, eran dos realidades distintas. Uno, los educadores hablan con los profesionales y pueden, hay una iniciativa de cómo reconocer estos derechos LGBT. Pero en Nicaragua, para empezar, no existen leyes que nos protejan a la comunidad LGBT. Y hablando desde el tema de la prisión, en la prisión las mujeres lesbianas y las mujeres trans somos vulnerables. Si bien es el caso que las mujeres lesbianas están en prisión de mujeres, pero dentro de la prisión de mujeres existe el acoso, la violencia, y más cuando una mujer lesbiana tiene una apariencia masculina, empieza lo que es la violación, el abuso de autoridades de la policía. ¿Qué es lo que está pasando
¿qué es lo que está pasando? Con el contexto sociopolítico que se está viviendo en Nicaragua, las mujeres trans y las mujeres lesbianas, existen presas políticas que son vulnerables ante este contexto, porque la policía está ocupando la represión total que tiene en este contexto para poder reprimir, y te las tienen como presas políticas para poder reprimirlas. Han sido violentadas, que le han cortado el cabello. Hay un caso de una mujer lesbiana que se llama Mirma Centeno, que también fue abusada dentro de la prisión y que fue presa política y que ahorita está afuera. Pero entonces yo sí coincido con Lubica de que el concepto y la realidad de América Latina, la situación socioeconómica constituye una principal motivación por la cual las mujeres eligen cometer esta actividad penada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres lesbianas y las mujeres trans son un eslabón muy bajo dentro de esta cadena delictiva. Porque lo que dice Lubica, los grandotes narcotraficantes, y ellas son ocupadas, tanto las mujeres lesbianas y las mujeres trans, como mulera o como burrera, que le llaman en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad, cuando le piden hacer un traslado de droga a nivel internacional, le prometen ir a España para hacer el cambio de sexo. ¿Y qué es lo que pasa también? Le prometen también una mejora de la situación económica. Eso también es otra realidad. Y también se está viviendo también que dentro de la prisión se maneja esto de la droga, el tráfico de droga, exactamente. Pero también, si en un contexto que Tania es mi pareja, que Tania y yo fuimos a poner una denuncia porque nos habían asaltado en una discoteca homosexual y llegamos diciendo a un distrito que éramos lesbianas y se nos violentaron y nos agredieron totalmente y se burlaron, producto de que nosotras en Nicaragua le llaman a las lesbianas y a los homosexuales cochones, del prolativo del verbo cochón, cerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento había un abuso de autoridad por la policía, pero es que ahorita la policía tiene un poder que le ha otorgado por el contexto sociopolítico. Así que la policía puede hacer lo que quiera, e incluso como nosotras las comunidades LGBT y Q no tenemos derechos reconocidos, derechos de ciudadanía, no tenemos reconocido como una identidad de género para las compañeras trans, el derecho a matrimonio igualitario tampoco está reconocido en Nicaragua, los crímenes de odio tampoco están tipificados en Nicaragua ni en América Latina, entonces esta es otra realidad que se vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones LGBT, si bien quieren trabajar el tema de prisión, pero lo tienen que hacer como visitando a las compañeras que están dentro. No pueden entrar como una organización al penal, porque no se lo permiten. Y más ahorita, con el contexto, no puedo entrar yo y decir, hola, yo soy del grupo lésbico Artemisa, quiero entrar a hacer talleres, y que el contexto sociopolítico inmediatamente, como sos defensores de derechos humanos, pues es una situación muy difícil trabajar esto dentro del penal. Otra realidad también muy importante decir es que las mujeres lesbianas y las mujeres trans es una estrategia de supervivencia, porque somos países empobrecidos. América Latina tiene esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la prisión de España se trabaja género, el tema de género, el tema de la homofobia, el tema LGBT, pero en Nicaragua no se puede trabajar estos temas dentro de la prisión. Si bien Lubica decía cuando hablábamos la vez pasada de que ella entraba como familiar de la compañera trans, pero ella no puede decir, o sea, si le cuentan a ella de que la fue violentada, esto y lo otro, como organización no se puede hacer nada. Entonces, e incluso, ya a mí me asombraba la realidad dentro de la prisión de Barcelona, que Beatriz como educadora podía dialogar y debatir estos temas de homofobia, de transfobia,
con los funcionarios. Pero en realidad Nicaragua pues tiene una situación vulnerable en cuestión de derechos de ciudadanía LGBT. Claro, entonces muchas de las mujeres trans y de las mujeres lesbianas, por situaciones empobrecidas, porque a lo mejor tienen un matrimonio forzoso por ser lesbianas, ¿no? Porque hemos estado hablando de las mujeres trans y de todas las violencias sufridas, pero en vuestro país y en muchos países de Latinoamérica, las mujeres lesbianas sufren mucha violencia, ¿no? Matrimonios forzosos, violaciones correctivas, castigos para que, ¿no? Para aprender a ser una mujer. Trata de persona también. Trata. Entonces, huir de esa realidad, ¿no? Es la única manera, es poner tierra de por medio o mar de por medio. Y la única manera es pagar, salir del país. Y como no tienen dinero porque el viaje es muy costoso, aceptan el tráfico, ¿no? Porque si no, tendrían que estar rendidas a casarse, a seguir violentadas, ¿no? Igual que las mujeres trans, ¿no? Y yo creo que esta realidad de las mujeres lesbianas queda bastante oculta muchas veces, ¿no? Y no se oye, ¿no? Yo lo he oído en poquitas ocasiones de las mujeres aquí, ¿no? Y no se atreven a comentarlo, porque es muy doloroso todavía, ¿no? Yo creo que nos hemos empezado a acostumbrar más a escuchar las historias de las mujeres trans, y no con detalle, pero sí que estamos más acostumbrados, pero las historias de las mujeres lesbianas pocas veces ponemos atención, ¿no? A estas historias que hay detrás de las mujeres que llegan a la prisión aquí en España. Y también el estado en que se encuentra la prisión en Latinoamérica, en comparación con, claro, con España, pues. En realidad, pues, me decía una vivencia, una compañera trans, que cuando entré a prisión de Barcelona, me decía, lo primero que se me vino cuando me agarraron en el aeropuerto fue, vas a prisión. Inmediatamente me imaginé que era la prisión como en mi país. Claro, porque en realidad pues son celdas súper sucias, duermen sin colchones, con las camas de concreto, de material de construcción, no tienen un baño dentro de la prisión, tienen un hoyo, un agujero, y todas estas realidades pues que tienen la vivencia de las mujeres trans, las mujeres lesbianas dentro de la prisión, y cómo se la viven pues las condiciones. En realidad no es por falta de presupuesto estatal, es porque realmente no quieren estimar ese presupuesto en la prisión de Nicaragua. Bueno, la de Nicaragua y las de la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Porque la mayoría de Latinoamérica repiten las mujeres de Perú, las mujeres de Brasil, las mujeres de Colombia, ¿no? Es algo que van repitiendo, ¿no? Y el tema es que muchas de las mujeres que llegan hasta aquí, ¿no? Vienen para quedarse, ¿no? Otras quieren volver, pero otras vienen para quedarse, ¿no? Y de repente salen de uno, las detienen en el aeropuerto, ¿no? Las meten en una prisión, quieren quedarse, pero no conocen a nadie ni saben de nadie, ¿no? Ni tienen redes familiares, ni tienen redes sociales, y están solas, ¿no? Solas, y además con una construcción de su feminidad muy distinta, especialmente las mujeres trans, ¿no? De la que vosotras ya tenéis trabajada, ¿no? Y entonces es muy difícil de construir esa imagen de feminidad para construir otra que pase por estudiar o que pase por, ¿no?, formarse, y no solo de la imagen del cuerpo, ¿no? De la misma manera que las mujeres lesbianas, ¿no? También, que a veces les cuesta ser ellas mismas, o incluso de mujeres que han posado siempre por ser lesbianas, pero que en realidad son hombres trans, pero que nunca se han podido nombrar, ¿no?, en sus países de origen, y es aquí por primera vez cuando se nombran como hombres trans, ¿no?, y empiezan a transitar aquí. ¿Esto, allí tenéis alguna experiencia con hombres trans en las prisiones, Ludvika? No te oímos. No, ahora, nosotros con hombres trans no hemos tenido ninguna experiencia, sería mentiroso. Y desconozco también que hayan, bueno, yo no conozco casos de hombres trans privados de libertad. ¿Pero crees que puede ser por lo mismo que yo me encuentro aquí en prisión? Que es que entran en prisión como mujeres lesbianas que se les hace una lectura de género masculina
y entonces nunca se nombran a sí mismos como hombres trans? Porque yo esto me lo he encontrado aquí en prisión. Sí, sí, no, pues igual aquí, si es un hombre trans, pasa a la celda de... Es lo que comentaba Aymara, el trato es como más arriesgado hacia los hombres trans porque corren un riesgo de violaciones, de humillaciones por ser mujeres cisgénero, pero con construcción de hombre trans. Y ellos pues lo pasan a la celda de mujeres, pero pasan... Pero yo ahorita desconozco de casos de hombres trans. La mayoría son mujeres trans las que yo conozco. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Beatriz? Que ¿por qué se construyen su identidad dentro de la prisión en el caso que comentaba vos de Barcelona? Porque es que en Latinoamérica hay poca información sobre transitar el género. Entonces, cuando llegan a la prisión las mujeres lesbianas y encuentran la información a través de una educadora sobre lo que es una mujer trans o un hombre trans, entonces empiezan a transitar su identidad. Y por eso es que asumen su identidad masculina a través de la información que se le brinda. Porque muchas veces, si bien conocen el concepto de ser lesbiana, pero desconocen el concepto de ser hombre trans. Claro. Y entonces se asumen como lesbiana masculina. Bueno, de hecho, conocimiento. Claro, de hecho aquí así la llaman, como lesbiana masculina. Exacto. De hecho aquí es muy gracioso, pero en dos de los casos de hombres trans han sido las mujeres trans, a partir de que se ponen en contacto con entidad como Transit, ¿no?, que les ayudan en todo el tema de la hormonación y del cambio físico para sentirse más cómodas con su identidad, son ellas mismas las que a las mujeres lesbianas, a las que se presentaban como mujeres lesbianas, le dicen, quizás tú también tengas que hacer esto, ¿no? Y entonces son ellas las que nos las remiten o las que a los educadores nos comentan, oye, esta persona yo creo que también debería ir a Transit, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, esto que dices, de lo que no se puede ver no existe, ¿no? Y en este caso es así para los hombres trans, ¿no?, en las prisiones. Sí, es un desconocimiento. Después está todo el tema de las mujeres trans que quieren quedarse y solicitar asilo, ¿no? Como habéis hecho tú y tu familia, ¿no?, Aymara, y que es un desconocimiento. Sí, por eso es importante el trabajo que realiza Katy dentro de la prisión, que le brinda información sobre solicitud de asilo. Porque en realidad, pues, así como llegué yo a España y tenía un desconocimiento total de cómo ir a solicitar asilo, igual las compañeras que están, las mujeres trans que están en prisión de Barcelona, tienen un desconocimiento. Claro, porque en vuestros países de origen no venís con esa idea. No se viene, incluso la palabra refugio o la palabra asilo ni siquiera se nombra en tu propio país, en Latinoamérica. Además, muchas veces cuando las empiezas a hablar de estas cosas a las mujeres trans, ellas hablan, sí, yo he sufrido mucha discriminación, pero ni siquiera son capaces de nombrar todas las violencias que han sufrido, ¿no? O reconocerlas. Reconocerlas, ¿no? Están tan naturalizadas, ¿no? Es que, correcto, lo ven como algo normal dentro de, o sea, yo soy la culpable de todo esto, yo soy la culpable de esta violencia, yo me lo merecí por no obedecer, entonces nos flagelamos. A veces cuando nos pasan toda esta situación, incluso cuando las compañeras privadas de libertad se sienten tan culpables y creen que es merecido pagar esa condena, cuando muchas veces sabemos que no es así. Es que no son capaces, yo en muchas ocasiones no son capaces ni de nombrar violaciones sufridas cuando eran crías, ¿no? Sí. No se los han contado nunca a nadie, ¿no? Sí. Porque se sienten, como tú bien dices, ¿no?, se sienten culpables, sienten vergüenza, y porque se lo han hecho sentir así sus familias, ¿no?, y los entornos más cercanos de la escuela o así, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, ¿no? Yo creo que eso, cuando pueden ser capaces de reconocer todo eso, también son capaces de construirse de forma distinta, ¿no? Y no solo como objeto deseado para el hombre de turno, ¿no?, en ese momento. No, y también las mujeres trans que pasan por ese proceso de tráfico de mulera, también vienen cargando una maleta de fundamentalismo religioso. Sí,
de que ser mujer trans o ser mujer lesbiana es pecado y yo soy la culpable porque yo hice ese destino mío. Entonces cuando llegan a prisión y son una maleta de duelos que traen, o sea, no solamente por el delito que cometieron, sino también por el duelo de dejar a su familia, por el duelo de transitar a otro país, por el delito que están cometiendo, demotivada totalmente. Muchas veces las compañeras también, eso que dice Ismar es muy cierto, se flagelan y dicen de que ella, por el tema del fundamentalismo religioso, ella no, todavía no se pueden asumir como mujeres, no pueden andar públicamente y tal vez son mayores, maquilladas o vestidas de mujer por respeto a sus padres, porque ellos la educaron como un hombre, ellas tienen que ser un hombre y que tienen que respetarlo porque tienen, sus padres fueron las que la hicieron. Entonces yo lo que les digo es que mis padres ya vieron su felicidad. Ellos tuvieron su niñez, su infancia, su adolescencia, su juventud, se enamoraron, gozaron, disfrutaron. Y ahora yo voy a vivir la mía. Yo no tengo por qué privarme de todo lo que yo quiero y deseo porque mis padres vivan felices. Ya ellos vivieron su momento. Ahora yo tengo que vivir el mío, gozar y disfrutar el mío, expresar mi identidad. Si a ellos no les parece, lo siento mucho, aunque sean mis padres. Y aparte que sobre el fundamentalismo religioso, yo les digo de que yo no me considero ni loca, mucho menos pecadora, ni enferma. Yo pecadora no me considero porque yo le digo a las mujeres, si nosotros existimos, es porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Si creemos en un Dios y creemos que existe ese Dios, Él nos creó, así como creó todo lo que existe en el mundo. Nosotras somos parte de este mundo, si creemos en Él, ¿verdad? Y yo creo que debemos de aceptarnos, respetarnos nosotros para que la gente aprenda a respetarnos, no a tolerarnos, porque yo no quiero que me toleren, yo quiero que me respeten. Aunque no hayan leyes, como bien lo decía Mar en Nicaragua, no hayan leyes que me reconozcan, pero yo me reconozco y tengo que aprender y enseñar a las personas que me reconozcan como soy, que no es necesaria una ley, sino que es mi cuerpo, es mi identidad y tienen que respetarlo. Al igual pues que cualquier persona, ya sea cisgénero, heterosexual, bisexual, lesbiana, gay o trans. Ya no nos queda tiempo, creo que has hecho un cierre fantástico sin saberlo, Ludvika. Ha sido un placer estar con vosotras dos, me encantaría seguir hablando con vosotras toda la tarde, pero esto no da más de sí, son 40 minutos y los hemos acabado, así que gracias de nuevo. Abrazos y espero volver a encontraros pronto en otra de estas reuniones. Okay, gracias. Gracias a Katy por invitarme. Gracias.